Ya no tenemos nada que decir. ¿Qué? ¿Querés uno más todavía? ¿Querés uno más? Ya tenemos operador. Y redondeamos hasta el 10, me dice. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a agradecerle a Miguel que haya compartido esta noche con nosotros. Fue realmente un gustazo. ¿Qué te parece, pelado? ¿Qué te parece? Lujos que nos venimos dando frecuentemente, pero que él realmente es el dueño de la noche. Gracias. No, está buenísimo que podamos hacer esto, ¿no? Todavía. Yo no me cabe la menor duda que la música, el arte, me anoto, pues me anoté hace mucho. Pero la música, el arte y todas esas cosas es el único pasaporte que tenemos ante lo que pasa en el mundo y lo que vemos, todo eso que nos angustia y nos amarga y no queremos ni pensar y bla, bla, bla. Todo eso, el único. No solo bálsamo, sino que es una historia concreta, ¿sí? Nuestro cerebro se desarrolla mejor y nuestro corazón se desarrolla mejor y todo. Toda la información que el sistema nos mete, nos mete en el lado izquierdo del cerebro. Uh-huh. Y técnica y todo, esto es lo que hay que hacer, todo bla bla bla, ¿no? Pero el derecho se deja de lado, que es el bohemio, el musical, el loco, el pintor, el humano. Se caga de risa si se equivoca, y el sensible, y el que puede pensar en cosas que no se ven en el laboratorio, pero me parece que esto ocupa. Bueno, y el arte hace que las dos hemisferios se junten. Cuando vos estudias un piano, el trabajo de trabajar la mano derecha y la izquierda hace que el cerebro se desarrolle de otra forma. Y si tocas la guitarra también, y si escribís también, y si pintás también, y si bailás también. Y un montón de cosas, y es el único arma que tenemos. Uh-huh. Porque ya está todo perdido, así que la única arma que tenemos es evolucionar, ¿viste? Esperar que ese cambio que está sucediendo en el mundo. Hay un montón de gente que ya empieza como a querer despertar. Yo me siento que tuve 56 años dormido como chirolita, más o menos en el cajoncito. Ahora estoy empezando a conocer a Mr. Chasman, ¿viste? Uh-huh. Y me voy a salir de ahí, porque soy humano, ¿no?
Entonces, eso que yo soy un chirolita, ya no me lo voy a tragar más. Y eso está pasando en todo el mundo, fíjate lo que pasa. Yo estaba medio desilusionado porque no veía saltar a los judíos, ¿viste? A los hebreos, a los israelitas, mejor dicho, a los israelitas, la juventud israelita.